Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Excelente, por aquí medio mojado, pero ahí vamos. Eso es bueno, eso es bueno. Así es. Ya van a llegar por ahí los demás compañeros, pues si no, pues arrancamos. Claro, creo que vienen en el tráfico. Sí, no me imagino, cuando llueve siempre se complica el tráfico, es Sí, cierto. complica un poco. Y se complica bastante. Pero bueno, ya van a aparecer. Ya va a aparecer. Sí, bueno, para mientras hacemos pues siempre el repaso, ¿verdad? Claro que Vamos sí. a hacer el repaso así en forma rápida. De los tipos de clientes, los objetivos SMART, ¿verdad? Vimos un ejemplo de objetivo SMART, hicimos un ejercicio. La diferencia entre vendedor y asesor. El buyer persona, pero antes de sacar el perfil del buyer persona, hacemos lo que es la segmentación de mercado, ¿verdad? Lo que es el en manera geográfica, o sea, se segmenta en forma geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Para luego hacer el perfil del buyer persona. Que dicho sea de paso, podemos hacer varios perfiles de buyer persona, no solamente uno, por cierto. Contestando estas preguntas, ¿quién es mi buyer persona? ¿Qué quiere mi buyer persona? ¿Por qué quiere mi producto? ¿Y cómo puedo hacer yo? ¿O de qué manera le podemos llegar al buyer persona? ¿Cómo llegar al buyer persona? ¿De qué manera, verdad? ¿Y cómo va a ser el buyer persona con mi producto, verdad? ¿Cómo lo va a adquirir? De ahí hablamos sobre la propuesta de valor, la escala de valor. De ahí vimos lo que es cómo prospectar por Google. Vimos que se puede hacer a través de las páginas de resultados o a través de Google Maps. Y ahí vimos cómo prospectar en redes sociales, que básicamente es a través de perfiles y grupos. Y ahí vimos la estrategia de poder crear nuestro propio grupo para nuestros prospectos, tener prospectos en la mano siempre. Y luego, por último, si no me equivoco, vimos también cómo prospectar en eventos de networking. Hablamos sobre la tarjeta de presentación y el famoso elevator pitch. ¿Okay? El elevator pitch, que es una frase que nos ayuda a generar atracción, generar interés para nuestro prospecto. ¿Sí? Para generar interés a nuestro prospecto. ¿Okay? En este caso, pues tenemos este ejemplo. Ayudamos a las empresas a conseguir clientes por medio de internet y redes sociales. Si es un prospecto, le va a interesar. Si no lo es, pues no le va a interesar. Así de sencillo. Y ahora vamos a ver cómo filtrar prospectos de alta calidad. Porque de prospecto a prospecto hay un montón, ¿verdad? Pero cómo poder filtrar los prospectos de alta calidad. Es decir, cómo puedo saber yo que mi prospecto pues realmente me va a comprar. Y ese es el tema que vamos a ver, pues, el día de hoy. Déjenme ver, faltan todavía, porque tenemos por ahí pues, una pequeña tarea, ¿verdad? Una pequeña, pequeña tarea. Sí. Sí, ¿verdad? Dos tareas tenemos pendientes, la de buyer persona y la de elevator pitch, que vamos a crear un elevator pitch, ¿verdad? Vamos a ver, esas son las dos tareas que tenemos pendientes, que las vamos a ver ahora. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Antes de continuar, yo quisiera pues tocar un pequeño tema. Hacer un paréntesis acá. Y es el proceso de toma de decisión de los clientes, ¿sí? Porque para un prospecto poder comprar tiene que haber un proceso de toma de decisión, ¿sí? Y ese puede ser un proceso que el cliente o prospecto haga en un segundo, como puede tardarse semanas o meses en hacerlo, dependiendo. Porque está lo que se le llama venta de alto valor y venta de bajo valor. Cuando me refiero a venta de alto valor, me refiero a aquellas ventas que son bastante grandes en cuestión de dinero. Por ejemplo, la venta de una casa, de un edificio. Son ventas que se hacen, pues,
no de la noche a la mañana. Es decir, el prospecto antes de tomar una decisión, pues tiene que pasar un pequeño proceso, ¿verdad? Que es el que vamos a ver. Entonces, ¿cómo es que funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Bueno, funciona de la siguiente manera. Vámonos a la pizarra. El pizarrón. ¿Cuál es ese proceso psicológico que toma el cliente para comprar, para tomar una decisión? Primero, el primer paso que tiene el cliente, el prospecto, es reconoce el problema. Hay un problema. ¿Sí? Existe un problema que el cliente quiere resolver y es donde entramos nosotros, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? En la parte del problema. Pero eso primero pasa en la parte de su mente, ¿verdad? Luego que reconoce que hay un problema, empieza lo que es la parte de la búsqueda de información. ¿Sí? Busca la información. ¿Okay? Y aquí sucede una cosa bien interesante, que la información la busca primeramente en su mente. Y es donde allí funciona la parte que hemos estado hablando, o no sé si lo hablamos con ustedes, ya me acordé. No lo hemos hablado con ustedes. Sobre el posicionamiento de marca. Es decir, la idea que tenga el producto o el servicio en la mente del consumidor, ¿sí? Entonces, ahí es donde funciona la publicidad, donde funciona su tarjeta de presentación, ahí es donde funciona de repente aquella plática que tuvieron, el elevator pitch que tuvieron, ¿verdad? Y se acordó de eso, prospecto, ¿sí? Entonces, busca la información en su mente. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver, por aquí tenemos a Marlene. Marlene. ¿Está por ahí, Marlene? Hola, sí, buenas noches. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, la escucho. Vaya, quiero que me diga rapidito 5 marcas de carros. Audi, BMW, Toyota, Nissan y Kia. Ok, perfecto. Vaya, ¿qué es lo que estamos midiendo ahí? Lo que en publicidad se le conoce como top of mind, es decir, lo primero en su mente. ¿Ok? ¿Cuál fue la primera marca que mencionó? Hola, hola. Mazda. Mazda. Audi. Audi, la primera marca. ¿La segunda marca? BMW, ok, perfecto. Vaya, aquí está lo interesante. Cuando ella quiera comprar un carro o cambiar el carro que ella tiene, lo primero que se le va a venir a su mente, ¿qué va a ser? Un Audi. De ahí viene BMW. Puchica, tiene gusto bien gustoso. Está bien, excelente. Perfecto, vaya. Y de ahí viene, en tercera opción, ¿cuál fue? Toyota creo que fue, ¿verdad? Toyota, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que lo primero que se le venga a la mente son esas tres cosas. Audi, BMW y Toyota, ¿verdad? Los primeros tres lugares. Ahora bien, pasa lo siguiente. No necesariamente va a ser un Audi el que va a comprar. Pero sí tiene bastantes posibilidades porque fue lo primero que se le vino a la mente. ¿Ok? Entonces ahí es donde funciona todo eso, ¿verdad? Donde funciona la buena imagen de marca, donde funciona la publicidad, donde funciona la venta personal. Es decir, me acuerdo del muchacho que me habló, ¿verdad? De X producto. Ahí es donde funciona eso. ¿Ok? Luego de que encuentra la información necesaria, viene y evalúa las alternativas, ¿sí? Evalúa las alternativas. Pero antes de pasar este paso, me había olvidado, que si no encuentra la información en su mente, entonces la busca en forma externa. ¿Y qué creen que utilizan primero para buscar? A ver, chicos. ¿La vista? La vista, más o menos, tiene que ver con la vista. Ocupa Google. Exacto, ocupa Google. Lo primerito que todo el mundo que hace, googlear las cosas, ¿verdad? Buscarlas en Google, ya sea la mayoría de veces en el celular, y si está en la computadora, pues aproveche y de una sola vez abre una pestaña y lo busca en Google. ¿Sí? Pero eso es lo primerito que la gente hace, Google.
si no encuentras nada claro en Google, entonces comienza a preguntarle a la gente. Y es donde sirve, donde están círculos de influencia, familiares, amigos, conocidos y expertos en la materia. ¿Ok? Ahí es donde empieza a buscar la información afuera. En revistas especializadas, ¿verdad? En libros especializados, dependiendo de lo que estén buscando. Así es que funciona el ser humano. De ahí viene, evalúa las alternativas. Una vez tienen información, evalúa las alternativas. ¿Cuál le conviene y cuál no le conviene? Y por último, viene la decisión de compra. Casi por último, perdón, la decisión de compra. El cliente compra. Y luego viene el comportamiento después de la compra. Hay un comportamiento después de la compra, que ya lo hablamos en clases pasadas. Puede ser positivo o negativo. Si es positivo, puede pasar dos cosas. O queda súper encantado o queda contento, ¿verdad? Y si es negativo, pues queda frustrado. Y hablamos sobre la disonancia cognitiva, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, es que es la frustración experimentada por el prospecto cuando él, entre comillas, ha hecho una mala compra. Así que este es el proceso de compra de los clientes, el proceso de decisión de compra de los clientes. Primero reconoce el problema, busca información, evalúa alternativas, compara, después compra y por último, pues, el comportamiento después de la compra. Puede ser positivo, puede ser negativo. Ahora bien, todo esto puede pasar desde un segundo, menos de un segundo, hasta puede pasar meses en esto, dependiendo del tipo de compra que vaya a hacer, como les decía. Dependiendo de dónde, qué vaya a invertir. Por ejemplo, usted va a comprar un carro, la decisión no la va a tomar de una sola vez. Usted la va a ir pensando, ¿verdad? Usted va a ir diciendo, ok, me conviene, no me conviene, empiezo a comparar, y esa es la parte de la información, evaluación de alternativas, y ahí se tarda uno bastante, ¿verdad? Esta parte de acá, dependiendo del tipo de venta, el tipo de compra que se va a realizar. ¿Okay? Bueno, ahora bien, hay un detalle muy, pero muy importante en esto, especialmente quizás para los chicos que están viendo las clínicas médicas, ¿verdad? Las clínicas odontológicas. ¿Cómo que se llama la empresa? Disculpen. Denteco. Denteco, ok. Resulta que ustedes, me imagino que tienen, digámoslo así, tres tipos de clientes. El cliente pequeño, mediano y grande. Me imagino que así es. Casi en la mayoría de empresas, más o menos así es, ¿verdad? El cliente grande, el cliente pequeño, mediano, el cliente pequeño. ¿Sí? Entonces, está lo que se le conoce, como lo estábamos hablando, lo que es la venta de alto valor, ¿sí? La venta de alto valor. Y esa tiene la característica de que puede dilatarse bastante tiempo. ¿Por qué? Porque las cantidades son bien grandes. Entonces, y a veces uno cae en aquello que uno no avanza, ¿sí? Es decir, que se queda patinando en que mandó la cotización, mandó la prueba, mandó esto, lo otro, y que el jefe salió de viaje, que viene la otra semana, y que lo va a evaluar con el comité, todo el comité no se ha reunido, y ahí puede pasar patinando un montón de tiempo. Ahora bien, ¿cómo manejar esa situación? ¿Okay? ¿Cómo manejar esa situación? Primero, tiene que tener mentalidad de avance, o sea, es decir, tiene que haber un avance, aunque sea chiquito, pero tiene que haber un avance. Siempre tiene que haber un avance. Esa es la meta, un avance. Si no es cerrar inmediatamente el trato, por lo menos un avance. ¿Sí? Un avance, un avance, un avance. Tiene que haber en cada contacto, en cada llamada, en cada visita, en cada WhatsApp, en cada correo, tiene que haber un avance. Porque, por ejemplo, es muy común que de repente en correos, en WhatsApp, en llamadas y todo eso, de repente dice, mira, ahí nos llama después. Oh, cuidado, como decían los chilenos, craso error, ¿verdad? Terriblemente error. Ese después, no, tiene que, como dije en la clase pasada, tiene que tener ya fecha, día, hora, ¿verdad? Ese después tiene que ponerle usted eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, va a empezar a patinar. Y la idea no es esa. La idea es avanzar al cierre de la venta. Ahora bien, otro detalle muy importante es cerrar siempre. Aunque usted sabe que posiblemente
no se vaya a cerrar en ese momento, siempre trate de cerrar la venta, de alguna manera, siempre. ¿Por qué razón? Porque de repente se puede dar una sorpresa. Y ha pasado. De repente estaba negociando y de repente lanzó el cierre de ventas y dijo, quizás no me va a decir que sí, pero igual lo voy a lanzar. Lanza el cierre de ventas y para su sorpresa dijo, está bien, hagámoslo. Firmemos el contrato, firmemos el acuerdo, firmemos la orden de compra, etc. Entonces, cerrar siempre. Esos dos puntos son importantísimos al momento de tener ventas de alto valor. Mentalidades de avance, siempre tener un avance y cerrar siempre, ¿sí? Tratar de cerrar siempre. Hay momentos en que quizás no, porque de repente está hablando quizás con la asistente y usted sabe que la asistente no tiene ni pío, ¿verdad? O no tiene poder de decisión ahí. Entonces, pero siempre estar con esa mentalidad de cierre de venta. Como por ejemplo decir, mire, ¿y usted cree que para la próxima semana ya está lista la orden de compra? Ya está empezando a cerrar, ¿sí? Y ahí le va a decir, nah, fíjese que quizás sí. Yo creo que sí, ¿verdad? O yo creo que tal vez no, o no estoy segura, déjeme preguntar. Pero siempre, siempre, siempre ir con eso en la cabeza. Es decir, avance y cierre de venta, siempre, ¿ok? Nada más un pequeño tips antes de empezar la clase. Vaya, vamos a ver, sigamos. ¿Cómo prospectar o cómo filtrar prospectos de alta calidad? Ese es el tema. Pero antes vamos a pasar a la tarea, ¿verdad? Vamos a pasar a la tarea. Así que teníamos... Ahí está. Teníamos, chicos, dos cosas, ¿verdad? La primera era el buyer persona y la segunda era lo que es el elevator pitch, ¿sí? Vamos a ver, Fátima, cuéntenos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos su buyer persona. Okay. Son mujeres solteras o casadas. Okay. Les gustan los trajes ejecutivos de buena calidad. Perfecto. Con las mejores telas del mercado. Ok. De 23 a 35 años, gana entre 500 a 1000 dólares. Perfecto. Puede ser soltera o casada o divorciada. Ok. Trabaja en visitadora médica o ejecutiva. Ok, excelente. Y le gusta vestir bien. Ok, perfecto. Bien, vamos a ver, ¿por qué va a comprar el producto? Porque ahí me describió quién es el buyer persona, ¿verdad? Vámonos a la lámina, si quieren. Yes, para es que tengamos... una boutique de ropa. Ah, una boutique de ropa. Es una boutique. Okay. Yes, una boutique. Uh-huh. Perfecto. Ahí está. Ahora bien, ya le puso... ¿Quién es el buyer persona? Lo describió súper bien. El perfil me gustó, muy bonito, bien detallado. ¿Qué es lo que quiere? Aquí faltó. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere el buyer persona? Quiere ropa, ¿verdad? Porque usted es una boutique, entonces una ropa dirigida obviamente a este perfil que usted me ha dicho. Ahora bien, ¿por qué quiere esa ropa? Porque si es ejecutiva, si es ¿cómo se llama? Visitadora médica, obviamente tiene que vestir bien. Por supuesto que sí. Tiene que vender una buena imagen. Claro, claro, tiene que vender una buena imagen. Ahora bien, aquí faltó quizás ese detallito de cómo yo la voy a abordar, de qué manera la voy a abordar. Esa es la única parte que quizás faltó ahí afinar, ¿verdad? Pero está bien, ¿verdad? Me parece muy bien. Excelente, vamos a ver, next. Quiero ver, sería Marlene. Cuéntenos. Mi buyer persona es odontólogos, hombres o mujeres del rango de 25 a 45 años, interesados en tecnología digital de la zona de San Miguel y con un estatus económico bastante bueno, que la
que la clínica sea de éxito para poder innovar a tecnología de este tipo. Ok, interesante. ¿Qué quiere mi Bayer? ¿Qué quiere su Bayer persona? Quiere un escáner intraoral. Ok. Que es el último que se ha inventado en cuanto a equipos de uso tecnológico en el rubro de odontología. Perfecto. ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué quiere eso mi Bayer persona? Porque quiere ahorrarse el paso de tomar impresiones de manera manual y además avanzar en tecnología de punta. Me parece excelente. Muy bien. Ahora, ¿cómo le voy a llegar? ¿Con ofertas? ¿Con correo electrónico? Una ¿cómo? Transición del equipo y tratando de darle un plan de pago que sea accesible a sus ingresos. Ok, muy bien, perfecto, excelente. Un aplauso virtual. Muy bien, vamos a ver. ¿Quién sigue? Vamos a ver. Tony, cuéntenos, Tony. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Ah, vaya, mi persona, digamos, es un caballero de Santana, ¿verdad? Okay. Es un caballero de 46 años. El promedio de sueldo de él es de $2,500. Es casado y la ocupación de él es comerciante. Okay. Es comerciante. A él le gusta mucho el fútbol y él gusta comprar lo que es un uniforme, porque tiene un equipo de fútbol, entonces quiere innovar comprando un uniforme. Eso es lo que quiere, ¿verdad? Innovar sí. Comprando uniformes de fútbol. Ok. Ajá. ¿Por qué quiere innovar? Bueno, ¿en quién le puse yo que es un comerciante casado, verdad? Ajá, ¿quién? ¿El qué? ¿El qué es lo qué? Que el uniforme? ¿Quiere un uniforme? Porque busca uniformes de buena calidad. Ok, entonces el por qué es que busco uniformes de buena calidad. Perfecto. ¿Y cómo lo voy a hacer llegar yo? El por qué. No, ¿qué es porque busco uniformes de buena calidad? Y el por qué, porque le gusta innovar y que el equipo presente una buena imagen, ¿verdad? Una buena presentación, lo que es el equipo. Ok, perfecto. ¿Y cómo sería con la opción que le brindaremos domicilio hasta Santana y le daremos una forma de pago a tasa cero para 12 meses. Perfecto. Y le saldrá gratis lo que es el uniforme de portero. Ok. Uh-huh. Bien, ok. Una oferta, una promoción y sí, definitivamente. Muy bien, excelente, Donny. Vamos a ver por acá. Fátima. Ya pasó Fátima. Fátima. Ya, teacher. Ya estuvo, ¿verdad? Ya. Vaya, vamos a ver, sigamos. Siguiente. ¿Dónde estamos? Josué. Hola. Ajá, cuéntenos, su Bayer persona. Fíjense que no estuve en la última clase, pero si gusta lo puedo crear así ahorita. Ok, bueno, está bien. Vaya, mi buyer persona podría ser, el sexo podría ser cualquiera de los dos. Uh-huh. Una persona que le guste la parte de la panadería y que estudie también un técnico en panadería o repostería. Ok. En un rango de edad entre los 20 a los 50 años más o menos. Uh-huh. También podría ser una persona que le guste innovar, que sea bastante creativa a la hora de decorar. Una persona que gane entre unos $1,000 a $2,000 más o menos. Ese sería como, digamos, el perfil del buyer persona. Ok. El qué,
Podría ser. ¿Qué es lo que quiere, vaya persona? Podría ser que quiera un emprendimiento también. Ok. Que pueda poner su propio negocio. Okay. ¿Y por qué? Porque digamos que, bueno, la situación económica no es la mejor. Podría ser que quiera mayores ingresos y no le alcance lo de su trabajo, digamos, del día a día. Y podría ser que tengan que emprender un proyecto aparte, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Y cómo haría llegar usted o cómo haría llegar la propuesta? ¿De qué manera lo haría? ¿Alguna promoción, alguna oferta? ¿O cómo lo haría? Bueno, fíjense que por lo general se podría hacer por medio de seminarios, de reposterías. Okay. Y pastelerías. Ah, okay. Evaluando, digamos, como qué es la tendencia en este caso, qué es lo que la gente está hablando, qué es lo que está más, digamos, lo que más se está moviendo en repostería y pastelería, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, okay. Enseñarles más o menos cómo se hacen los procesos, igual el tema del manejo de los costos, ¿verdad? Ok, perfecto. Excelente. Un aplauso virtual también. Muy bien, felicidades. Vamos a ver, Luis. Luis. Muy buenas noches. Buenas noches, cuéntenos. ¿Cuál sería bueno, su buyer persona? ¿Quién es mi buyer persona? Odontólogos del país del Salvador, entre 25 y 50 años. ¿Qué es lo que están buscando? Materiales odontológicos. ¿Por qué? Para brindar un mejor procedimiento clínico a sus pacientes. ¿Y cómo voy a llegar a ellos? A través de la difusión de ofertas y asesoramiento directo con la fuerza de ventas. Ok, perfecto. Muy bien. Vale, otro aplauso virtual, excelente. Veamos María Perlita. Mi buyer persona es entre 20 y 30 años. Okay. De ya sea dama o caballero. Recién egresado, por decir así. Que quieran pues innovar, poniendo pues su propio consultorio. Okay. En la propuesta pues sería dándoles a conocer todos los productos que nosotros tenemos, pues que hoy por hoy pues no nos quedamos pues cortos pues entre todas las necesidades que cualquier odontólogo egresado pues pueda tener, ya que somos una pues de las empresas más grandes, ¿verdad?, a nivel nacional. Y contamos pues con una gran gama de equipo instrumental y materiales de acuerdo a la necesidad que cada odontólogo tenga para armar su propio consultorio. Ok, perfecto. Bueno, ya dijo el qué y el por qué, ¿verdad? Sí. Y el cómo, sí, está bien, muy bien, un aplauso, excelente. Un aplauso, Vita. Muy bien, vamos a ver. Sigamos, Salvador. Buenas noches a todos. Mi buyer persona lo he dirigido para el área de San Salvador. Okay. Tipo de persona tiene que ser de ambos sexos, que oscilen entre los 25 y 40 años. Que puedan andar en un rango de salario de 500 a 800. Pueden ser solteros o casados, trabajando o estudiando. Yo lo dirijo a ellos para la comida light. Uh-huh. Como un restaurante de comida light, de cuidar su figura, de cuidar su salud, y pues ofrecerle ¿cómo se llama? Comida en el lugar y comida a domicilio. Ok. Eso es qué, ¿verdad?
Ahora bien, ¿qué es lo que busca el buyer persona? Busca todo eso, ¿verdad? Lo que me acaba de decir. Busca, o sea, comida light. ¿Por qué sí, busca la comida ¿verdad? Light? Para cuidar su salud. Para su salud, ok. ¿Y cómo es lo que acaba de mencionar, verdad? Correcto. Ok, muy bien, perfecto. Un aplauso. Perfecto. Vamos bien. Vamos a vender un montón, ya vi. Santos. Cuénteme. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente, fantástico. Con esta lluvia. Mojado. No, un poco, ¿eh? Casi llegando ya. Vaya, muy bien. Vamos a mi intervención. Rapidito. Buyer persona. Uh-huh. Si gusta, me va preguntando entonces. Ok. ¿Quién es su buyer persona? Bueno, mi buyer persona es tanto hombres como mujeres en edades productivas. Okay. Entre los 18 y los 55 años de edad. Uh-huh. Un salario aproximadamente que ronde entre los $500 a $800 aproximadamente. Uh-huh. Ahora, la otra pregunta. ¿Qué es lo que quiere su buyer persona? ¿Qué busca su buyer persona? Vaya, nosotros nos enfocamos en las personas que buscan una manera diferente de adquirir un producto, ¿verdad? Porque la gran mayoría pues no tiene una facilidad de pago que la puede hacer de manera inmediata, ¿verdad? Entonces nosotros es, digamos, las personas que quieren facilidades de pago. Okay. Uno. Dos, aquella persona que busca algo diferente, que es como un poco más exigente en el producto que recibe. Porque en el mercado hay muchas empresas que pueden solucionar este tipo de problema a la cual nosotros nos dedicamos. Ajá. Pero no solucionan problemas. Okay. Solo no satisface una necesidad en particular, ¿verdad? Sino que solamente es de una forma inmediata, ¿verdad? Hay muchas personas, por ejemplo, pensemos en el caso suyo, ¿verdad? Pasa todavía 8 horas laborales y aparte de estas horas extra, ¿verdad? Entonces hay una demanda visual fuerte. Entonces muchas personas no tienen acceso a un producto de mejor calidad porque tiene un costo diferente, ¿verdad? Pero ahora, si a mí me lo pueden dar por facilidad de pago, obviamente sí voy a querer algo mejor para mí. Entonces por eso es que buscamos nosotros ese tipo de personas. Ok, perfecto. ¿Qué quieres? Bueno, los síntomas que da la persona cuando realmente tiene fatiga visual, nosotros se lo podemos resolver. Ajá. Por ejemplo, hay muchas personas que no pueden disfrutar de algunas actividades. ¿Por qué? Porque tienen vista cansada, digamos, han trabajado mucho en la compu, van a ver a la televisión, o están en el celular, etcétera. Entonces sufren mucho de fatiga visual. Entonces nosotros buscamos ese tipo de persona que necesite un mejor descanso, porque hoy lo electrónico, la luz LED es lo principal. Sí. Entonces, si está afectado, entonces busca una solución. Entonces, esa solución nosotros tratamos de dársela desde el punto de vista más tecnológico y científico. Ok, una pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de la vista cansada? Bueno, hay varios. Está la sintomatología, ahí están los signos, ¿verdad? Ajá. Dentro de la sintomatología es aquella persona que siente como resequedad ocular, o sea que al parpadeo no siente que logre hidratar o lubricar suficiente el globo ocular. Usted parpadea pero no siente que hidrata, porque cuando uno va a parpadear es para lubricar e hidratar, pero aquella persona que está sufriendo de demasiado deslumbramiento parpadea pero no le satisface. Uno, ¿verdad? Dos, es aquella persona también que sufre de pequeñas jaquecas a nivel frontal. Específicamente empieza a nivel frontal y se va expandiendo un poco hasta el área temporal, hasta que llega al área occipital, ya cuando, en etapas más avanzadas. Esas son algunas características más comunes, ¿verdad? Y a algunos pues les da fotofobia, lagrimeo, y ya es una sintomatología diferente. Ok, perfecto, interesante. Eso es con respecto a la vista cansada y en las personas adultas, ¿verdad? Pero en los niños es diferente, ¿verdad? Igual en los adolescentes es diferente, ¿verdad? Por videojuegos, por digitación fuerte, clases en línea.
Entonces ellos no es específicamente lo que hemos descrito en este momento, su sintomatología, es diferente en el caso de ellos. Y nos quedaba la última, ¿verdad? Sí, ¿cómo va a hacer llegar eso? ¿De qué manera? Primero es informativo, ¿verdad? Nosotros nunca nos vamos desde el punto de vista económico, ¿verdad? Sino que cubrir y llenar un vacío o una necesidad de este paciente que ha ido de lugar en lugar comprando algo práctico, rápido, que le solucione el problema, pero en realidad nunca se lo han solucionado. Entonces viene acá y le digo, ¿cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que usted quiere? Y luego de hacer una anamnesis larga y profunda en una verdadera consulta clínica, llegamos al punto de qué es lo que necesita. Entonces ahí le ofrecemos el producto indicado para su necesidad. Y se le explica, ¿verdad?, de que para eso tiene que ser un producto de X valor, que funciona de esta manera. Bueno, y se le da la asesoría correcta, ¿verdad? Cuando la persona comprende el significado de eso y sabe que hay algo diferente que le va a funcionar, es más accesible, vea. Igual, pues, y más si me lo van a dar en pago, perfecto, vea. Ok, perfecto, interesante. Ya vendió, ya vendió por acá. Vaya, vamos si a ver. Si ha ido por ahí en varios lugares, pues en cualquier momento estamos ahí. Sí, sí, vamos a hablar un día de estos. Vamos a hablar un día de esto. Vaya, vamos a ver quién faltaba por ahí. Donnie, creo que era el que faltaba, o Denis. ¿Quién de los dos? Denis. Hola, Lee, buenas noches. Buenas noches. Ok. Dele. Mi mayor persona es un hombre, vive en San Salvador, gana más o menos entre $1,200 a $2,000, es casado, trabaja de músico y le gusta pues comprar muy buenos instrumentos. Y ¿quién es? Pues es un músico, ¿verdad? Un músico casado que busca, pues busca comprar instrumentos de alta calidad. ¿Por qué? Porque desea escucharse mejor. Porque como todo, pues hay calidad, ¿verdad?, de instrumentos, hay calidad, como en todo, pues así como hay calidad de carro, así como estaba hablando mi compañera Águila, que a ellos les gustan los carros europeos, pues la calidad de los carros europeos es súper a un carro chinito, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, lo mismo pasa en los instrumentos. Entonces, eso es lo que busca, ¿verdad? Porque desea escucharse mejor. ¿Y cómo lo va a conseguir? Pues con la opción que lo puede tomar al crédito, ese tipo de instrumentos. Ok, perfecto. Ahí solo quizás faltó un poquito en el buyer persona, en el quién, es que debe identificar porque el hecho que sea músico, quizás, ¿cómo le puedo explicar? No significa que vaya a comprar un mejor instrumento, o sea, ¿cómo le podría explicar? O sea, el motivo de la compra. No es el motivo de la compra, sino que, ¿cómo le puedo explicar? Es músico, pero toca, porque hay músicos que ya no tocan, ¿sí? Ah, ok. Por ahí va. Entonces, es músico que está tocando, ya sea en alguna agrupación, es solista, en una iglesia, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, por ahí quizás le hizo falta ese detallito, pero lo demás está bien, excelente. Un aplauso virtual, muy bien, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver, de ahí nos quedamos con el elevator pitch, ¿verdad? Vamos a ver el elevator pitch. ¿Está? Ahí está, vamos a ver. Comencemos con Salvador, ya que lo tengo por acá cerca. Ajá. Salvador. Ajá, hola. Ajá. Bueno, ahorita el buyer, el elevator pitch, la verdad, no lo hice. Ok. No hay problema. Voy a escuchar lo de los compañeros y al final le digo. Está bueno, excelente. Vamos a ver quién tenemos más por acá. A Marlene. Tampoco lo hice, igual que Salvador. Vaya, está bien entonces. Bueno, entonces me uno antes de que me pregunte, porque tampoco lo es. Vaya, no hay problema. Quiero ver quién sí lo hizo, cuéntenme.
Mejor pregúntenme así. ¿Quién se hizo el elevator pitch? Usted, adele, Fátima. Conseguir clientes potenciales por medio de redes sociales o internet. Ah, ok, excelente. Le ayudamos a conseguir a clientes potenciales por medio de redes sociales e internet. Eso sería su elevator pitch. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más lo hizo? Ajá. Por ahí levantaron la mano. Quiero ver quién fue. Josué, dele. Este también podría ser utilizando el marketing digital, también las palabras clave, ¿verdad? Para saber qué es lo que anda buscando el cliente y nosotros meternos ahí, digamos. ¿Cómo así? En la búsqueda. Vaya, como lo que entendí es que utilizando, digamos, redes sociales e internet. Entonces, yo decía que utilizando tal vez las palabras claves en la búsqueda de internet, podemos también encontrar clientes potenciales en internet, ¿verdad? Sí, sí, no, y pero... posicionarnos sí, dentro de la red. Ya le entendí, usted está hablando de este que está acá. No, este es un ejemplo, es un ejemplo. Ah. La idea del elevator pitch es que usted de repente se encuentra con un prospecto y se le llama elevator pitch porque es como el discurso del elevador. Es decir, en un elevador usted solo tiene unos segundos para contactar a la persona y dejarla entusiasmada. Entonces el elevator pitch es esa frase, por ejemplo, este es un ejemplo nada más, en el cual si es mi prospecto calificado, le va a interesar lo que yo le diga. Por ejemplo, si hay una persona que tiene un negocio y está viendo cómo consigue más clientes, y de repente llego yo y le digo... ayudamos a las empresas a conseguir clientes por medio de internet y redes sociales, ¿qué creen que va a pasar? Se va a interesar. Y esa es la idea de esto, del elevator pitch. Entonces, si quieren, chicos, hagamos una cosa. Lo dejamos mejor para mañana. Mañana revisamos el elevator pitch y hacemos las correcciones necesarias para que tengan un mayor impacto al momento de decirlo. Entonces, acordémonos que el elevator pitch es para decirlo en 10 segundos. 5 segundos, no sé cuánto tiempo me toma decir esta frase, ¿verdad? 15 segundos, 30 segundos. Y de luego, pues la tarjeta de presentación, ¿verdad? Ah, mira, ¿quién me interesa? Perfecto, aquí está mi tarjeta, regáleme su nombre, sus datos. ¿Cuándo le gustaría que le llamara para platicar un poquito más de esto? Tal fecha, tal hora. Excelente, la agendamos. Y ahí está. Para eso es el elevator pitch, ¿sí? Para iniciar, es una especie de repente usted se encuentra con alguien en un evento social. No anda sus carpetas, ¿verdad? No anda su material de ventas, pero de repente le puede dejar eso para hacer una cita. Y después conversar y hacer lo que es la labor de venta. Entonces, esa es la idea de esto, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a entrar al tema que nos compete y lo dejamos para la próxima semana. Y es cómo filtrar prospectos de... La próxima semana, no, la próxima clase. Cómo filtrar prospectos de alta calidad, ¿sí? Porque de prospectos pueden haber un montón, ¿verdad? Pero hay unos que sí nos interesan y hay otros que más o menos y hay otros que quizás no mucho, momentáneamente hablando. ¿Sí? ¿Por qué digo momentáneamente hablando? Vaya, por ejemplo, ¿por qué no nos podría interesar un prospecto? ¿Por qué razón, digamos, hicimos nuestra segmentación de mercado, que ya la vimos cómo se hace, hicimos nuestra buyer persona, ya vimos cómo se hace, como les decía al inicio, usted puede crear varios perfiles del buyer persona, no solo casarse con uno, puede tener 5 distintos, y a esos 5 distintos usted hace todo el esfuerzo de ventas. Entonces, ¿cómo puedo filtrar? O sea, ¿por qué razón yo puedo desechar un prospecto? Bueno, por varias razones, que es la que vamos a ver ahora. Por ejemplo, estos son los 4 parámetros que yo puedo medir por el cual yo puedo filtrar mi prospecto, ¿sí? En estos 4 parámetros, ¿sí? El primero es necesidad o problema. Indagamos, ¿sí? A través de preguntas, su necesidad o problema. Ya sabéis, acordémonos cuando vimos la parte de vendedor versus asesor, el asesor pregunta, indaga, investiga, ¿qué es lo que necesita mi prospecto? ¿Sí? Porque la mayoría de ustedes vende diferentes tipos de productos o servicios.
¿verdad? Entonces usted necesita saber cuál es el ad hoc para mi prospecto. ¿Cuál es el que necesita realmente? ¿Sí? Entonces, ahí empezamos con un sondeo. De repente, aquí viene el primer filtro. ¿Necesita o no necesita mi producto? Uno puede decir si lo necesita. ¿Por qué? Porque es odontólogo, por decir algo, ¿verdad? Tiene su negocio, es doctor, es odontólogo. Entonces, sí necesita el producto. Pero, ¿qué tal si acaba de comprar? Quizás no lo necesita ahorita, lo necesita después. Entonces, aquí vamos ya filtrando, ¿verdad? ¿Lo necesita sí o no? ¿Tiene el problema sí o no? ¿Ok? Entonces, y vamos indagando a través de preguntas. Acordémonos que otro de los errores de los vendedores es estar en el modo vendedor. ¿Cuál es el modo vendedor? Pues aquel que no para de hablar, ¿verdad? Y comienza a hablar, 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 hablar. Porque hay gente que se emociona y le encanta hablar, ¿sí? Por eso está trabajando en ventas, porque le fascina hablar con la gente, ¿sí? Porque no puede ser un vendedor que no pueda hablar con las personas. No puede ser, ¿verdad? Entonces, a los vendedores por lo general nos gusta, nos encanta, nos fascina comunicarnos con las otras personas, ¿sí? Disfrutamos mucho eso. Entonces, empezamos a indagar qué tipo de problema tiene, cuál es el problema, a preguntar para buscar una solución, ¿okay? Segundo, tiempo. Tiempo. ¿Tiene tiempo realmente mi prospecto para recibirme o no recibirme? ¿Puede o no puede hacerlo? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? Esa es otra cosa. ¿En cuánto tiempo va a ser efectivo si él compra? De repente puede haber algún tipo de producto que el prospecto necesita ya. Pero, ¿qué creen? Se les agotó. ¿Sí? Se les terminó. Y están esperando el furgón que venga, ¿verdad? O vía aérea, como sea, ¿verdad? Pero él lo necesita ya. Entonces, aquí ya hay un problema, ¿verdad? Cuestión de tiempo. ¿Tiene también el prospecto el tiempo para atenderme? ¿O pasa demasiado ocupado? Sí, ahí habría que ver cómo solucionar ese problema. ¿Ok? Habría que ver eso. De ahí lo otro sería presupuesto. ¿Se ajusta realmente al presupuesto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque puede ser que sea un odontólogo, por decir algo. Puede ser que sea un odontólogo. Pero acordémonos que no todos los productos, no todas las marcas van dirigidos al mismo tipo de mercado, ¿sí? Puede ser un odontólogo que no tenga mucha capacidad adquisitiva. Y usted sabe que el producto este es bastante suntuario, ¿verdad? Bastante cariñoso. Entonces, de repente el prospecto podría agarrarlo al crédito, por decir algo, pero usted sabe que, como decimos en El Salvador, se le van a trabar las carretas. Y después va a ser un problema, ¿sí? Porque hay veces que uno tiene que ¿cómo se llama? Medir eso, la capacidad del prospecto. Porque no todos los prospectos tienen la misma capacidad. Entonces aquí ven esa parte del presupuesto. ¿Tiene la capacidad o no tiene la capacidad? Porque a veces uno de vendedor, como sea, se lo voy a vender, ¿verdad? Pero no, error. ¿Por qué? Porque después va a haber un problema. No lo va a poder pagar. Y entonces, ¿a quién le van a jalar el aire? A nosotros, los vendedores. ¿Y por qué lo vendió? ¿Qué sucedió, verdad? Especialmente si de repente llega el supervisor a investigar qué pasó, ¿verdad? Y el supervisor se da cuenta de que la persona no podía comprar ese producto. Entonces ya ahí le jalan al aire al pobre vendedor y le dicen, ¿y usted por qué se lo vendió? Pues, entonces hay que averiguar eso. Presupuesto, ¿para cuánto le alcanza? Si realmente lo puede comprar o no lo puede comprar. ¿Ok? Y el último es la autoridad. Este es un tema bien interesante. ¿Tiene la autoridad de decidir la compra? Sí o no. Porque a veces usted de repente piensa que está hablando con el que con el que toma la decisión. ¿Por qué razón? Por el plante que tiene, por la forma en que habla, la seguridad que tiene. Pero se da cuenta de que no es esa persona el que toma la decisión, sino que otra. Ahora bien, hay otro detalle bien interesante y es el rol de la venta. ¿Sí? Así le llamo yo, el rol de la venta. ¿Qué es eso? Bueno, está el que compra el producto. Está el que decide comprarlo. Muchas veces también está el usuario, ¿sí? Del producto. Y también está el influenciador del producto. ¿Sí? El influenciador del producto. Y por último está el que yo le digo, el metido, ¿verdad? Tiene que estar ahí, no sé qué pasó. ¿A cuánto nos ha pasado que de repente estamos ahí vendiendo y todo bien emocionados y de repente
pasó alguien que a saber quién era y nos dijeron, ese malado no sirve. Y solo eso llegó y se fue. ¿A cuánto nos ha pasado, verdad? A mí me ha pasado. Entonces, el metido, el número 5. Pero bueno, para dar un ejemplo bien claro, está los pañales de bebé. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién compra el pañal? Probablemente el papá. ¿Pero quién toma la decisión? La mamá. ¿Quién usa el pañal? El niño. ¿Pero quién es el que influencia la compra del pañal? Posiblemente la suegra. ¿Sí? La mamá de alguno de ellos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos los aspectos de los roles de la venta. Es decir, ¿a quiénes le voy a ofrecer? Yo recuerdo que hace muchos años atrás yo estaba vendiendo en una empresa que distribuía masivamente productos y tenía el sector de mayoreo. Y yo recuerdo que había una señora que compraba un montón. Pero yo ya sabía que tenía que convencer primero a la cajera y después a la señora. ¿Por qué razón? Porque la señora siempre le preguntaba a la cajera. No sé por qué. Pero siempre le preguntaba a la cajera. Y si la cajera decía que sí, entonces la señora decía, vaya, tráigamelo. Pero si la cajera decía que no, entonces la señora decía que no. ¿Sí? Porque hay casos de casos. Entonces, uno tiene que investigar los roles de la venta. Y en esa parte la autoridad ahí va. ¿La señora podía, la dueña podía tomar la decisión? Claro que la podía tomar la decisión, pero siempre la consultaba. ¿Sí? Entonces, esos cuatro aspectos son para filtrar nuestro prospecto. ¿Sí? ¿Tiene necesidad o problema que le podemos ayudar? ¿Sí o no? ¿Tiene el tiempo para atenderme? ¿Tiene el tiempo para esperar el producto? ¿Sí o no? ¿Cuenta con la capacidad adquisitiva para comprar el producto? ¿Sí o no? Y por último, ¿es el que decide o no lo decide? ¿Sí? Ahí usted tiene cuatro aspectos muy importantes que tiene que tomar en cuenta al momento de abordar un prospecto. Tiene que investigar eso, ¿no? Investigar. Lo primero que se investiga es el problema. Lo primerito, si necesita o no el producto o servicio. Luego nos vamos a la cuestión del tiempo y presupuesto y por último quizás la parte de la autoridad. Donde uno pregunta, ahí más o menos indaga y dice, ok, usted es el que toma la decisión y ahí mismo le van a decir sí o no. O con quién pudiera hablar la empresa. Ah, conmigo. Ah, perfecto, ¿verdad? Y ahí comienza usted pues a hacer su labor de venta. Vamos a ver, ¿cómo agendar citas con prospectos de alta calidad? ¿Cómo agendar citas con prospectos de alta calidad? Bueno, primero, antes de eso, nosotros tenemos que, hay dos emociones que generan la venta. La venta es netamente emocional, ¿sabían ustedes, verdad? Es 80%, 90% emoción y el 10 o el 20% raciocinio, ¿sí? ¿Cómo así? Bueno, si no fuera así, las mujeres solo tuvieran dos pares de zapatos y los hombres que usamos corbata solo tuviéramos tres corbatas. Pero no es así, ¿verdad? Y nos encanta a las chicas comprar zapatos y a los chicos comprar corbatas. ¿Ok? Aunque ya tengamos un montón, ¿verdad? Pues dice, no, pero es que este es diferente, dice uno, ¿verdad? ¿Por qué? Dice. Ah, es que este es, el estilo es distinto, ¿verdad? Las rayitas son diferentes. Entonces, lo mismo sucede con las ventas institucionales. ¿Usted le cae mal al encargado de compra? ¿Cree que le va a comprar? Claro que no, no le va a comprar. ¿Por qué le cayó mal? ¿Usted le cae re bien al dueño de la clínica, al dueño del negocio? ¿Le va a comprar? Muy probablemente que sí, simplemente porque le cayó bien. ¿Sí? Entonces, las ventas son netamente emoción. Y lo que nosotros hacemos es descubrir qué le duele al cliente. ¿Ok? ¿A dónde le aprieta el zapato? ¿Y qué es lo que hacemos? Plantearle la solución o lo que se le llama aquí el placer. Porque la gente compra por esas dos cosas. Para evitar dolor y para tener placer. ¿Sí? Por esas dos cosas compran los clientes. Para evitar dolor y para tener placer. Dolor, llámese problema, dificultad, necesidad, deseo, ¿sí? Y placer es aquello que obtiene. Entonces, si usted se enfrasca en esas dos emociones, va a vender un montón. Descubrir el dolor del cliente, a dónde le duele,
y descubrir el placer del cliente. Es decir, ¿cómo voy a ser yo feliz al cliente? ¿Ok? Punto muy importante. Nunca se le va a olvidar eso. El dolor y el placer. Entonces, ejemplo. De repente estábamos aquí, acá, en la parte del prospecto y comenzamos a indagar la necesidad del cliente. Ah, es que sí, fíjese que yo, tal materia prima es la que yo necesito. Pero de repente ya estábamos hablando del tiempo y nos dice, pero fíjese que el proveedor que le estoy comprando tarda 2 semanas. ¿Y usted qué cree que va a hacer? Conmigo no va a esperar 24 horas y lo tiene ahí en su bodega. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Descubriendo el dolor y dándole el placer. Es decir, descubriendo la necesidad y dándole la solución. ¿Sí? No, usted lo que tiene que vender es soluciones. Tiene que vender placer. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿De lo que hemos estado viendo? ¿Preguntas, preguntas? No, Alex, todo bien. ¿Todo súper claro? Sí. A veces cuando uno pregunta me aflijo. O quedó súper claro o nadie entendió nada. Ok, espero que haya quedado bien claro. El frío, dice Santos. Ok. Vaya, vamos a ver, sigamos entonces. Ya los últimos minutos de la clase. Ahí está. Otra cosa muy importante es los contratos o los acuerdos. ¿Qué es eso de contratos o acuerdos? El ser humano siempre, siempre, siempre utiliza contratos y acuerdos mentales. ¿Sí? Mentales. Por ejemplo, cuando usted dice, le llamo tal día y tal hora, ¿qué está haciendo ahí? Un acuerdo. Un contrato mental. ¿Ok? Entonces, este es otro tip muy importante. Hacer contratos mentales. Que el cliente diga, sí. Por ejemplo, puede decir, ¿verdad que es importante hacer negocios con una empresa bien establecida? ¿Verdad? ¿Qué cree que va a decir el cliente? Sí, es importante. ¿Ok? Entonces, ese sí ya es un acuerdo. Ya está poniendo de acuerdo con el cliente vendedor. ¿Sí? Un acuerdo. Y usted comienza a sacarle durante toda su presentación de ventas un montón de sí. Un montón de sí. ¿Qué significa eso? Acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Y al final, de repente, comienza a agendar. Miren qué manera agenda. Ya dijimos, ¿verdad? Determinando el día, la hora. Haciendo una recapitulación. Llegamos con nuestro elevator pitch. El cliente se interesa. Ahí empiezo con el primer acuerdo. ¿Cuándo le hablo? ¿A qué horas le hablo? ¿A qué horas nos reunimos? El primer acuerdo. ¿Sí? Ahora bien, de repente usted tiene un poquito más de tiempo, ya empieza a prospectarlo. Agarra el elevator pitch, el prospecto le interesó y empieza con la venta, con las preguntas que acabamos de hacer. ¿Qué sería eso? Ahí usted filtra el prospecto y de una sola vez descubre el dolor para comenzar a plantearle el placer. ¿Ok? Vamos a ver. Citas. Aquí tenemos unos ejemplos. Las citas con prospectos de alta calidad. Técnicas. Características, es decir, lo que el cliente busca. Ah, esta es muy buena. Esta es muy, muy, muy buena. Esta ya es para cerrar ventas. Ah, el frío no les deja hablar, dice Santos. Ok, la lluvia. Bueno, esta es una técnica muy buena, que es la técnica del 3, porque todo el mundo recuerda las 3 primeras cosas, ¿eh? O de repente, no sé por qué la mente del ser humano está relacionado con el número 3. Eso es algo bien interesante. ¿Sí? El número 3, como por ejemplo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, primer, segundo, tercer lugar, y así, ¿verdad? El número 3. Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, y así vamos. Entonces, usted le puede decir, mencióneme las 3 características que buscan ese tipo de producto y servicio. El cliente le va a decir las 3 características y usted ya sabe cuáles son. Perfecto, sabías que con este producto tú vas a lograr, y le menciona las 3 características que el cliente está buscando. Deme 5 minutos y te muestro cómo. ¿Te parece el martes de 10? ¿O creo el martes 10? ¿A las 9? ¿O el miércoles? ¿Qué? No me deja ver. El miércoles 11 a las 2. Y ahí ya estoy empezando a hacer cita. Bueno, vamos a llegar hasta acá, chicos.
Nos vemos la próxima clase. Día de mañana, en otras palabras. Y hagamos nuestro elevator pitch y lo vamos afinando el día de mañana. Así ok, que, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.